En un círculo con radio de 4 centímetros. ¿Qué ángulo representaría una longitud de arco de 10 centímetros? Queremos dar el ángulo en grados. Entonces, nos dan un círculo con radio de 4 centímetros. ¿Cuál debería ser esta longitud aquí? También nos dicen que tenemos una longitud de arco de 10 centímetros. Supongamos que este es el arco con una longitud de 10 centímetros. Queremos encontrar el ángulo que supondría esta longitud de arco que debería ser este ángulo central aquí, que llamaremos ángulo θ. Usaremos la fórmula de longitud de arco dada aquí, s es igual a r teta donde s es la longitud del arco, r es la longitud del radio y θ es el ángulo en radianes. Entonces, en este problema, se nos da que s, la longitud del arco, es de 10 centímetros y el radio r es igual a 4 centímetros. Entonces, realizando una sustitución. Tendríamos 10 es igual a 4 teta. Dividiendo ambos lados por 4 para resolver para teta. Aquí, tenemos teta es igual a 10, 4 o 5, 2 o 2.5. Pero recuerda, teta está en radianes. Entonces, teta es 5, 2 radianes. Recuerde, solo porque un ángulo esté en radianes no significa que tenga que contener pi. Ahora, para convertir esto a grados, lo multiplicaremos por 180 grados dividido por pi. Entonces, tendremos 52 veces 180 grados divididos por pi. Debido a pi, tendremos que obtener una aproximación decimal para nuestro ángulo. Entonces, ahora, iremos a la calculadora. Tenemos 5, 2 multiplicado por 180 dividido por pi. Entonces, el ángulo aproximado en grados será 143.24 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.